Gaurko helburua da diktaduraren 40 urteetan frankismoaren errepresioa pairatu zuten pertsona guzti horiek omentzea eta eurei aitortza egitea. 1926ko irailaren amaieratik azaroaren hasierara bitartean hemen hilerri honetan 200 pertsona fusilatu zituzten. Eta horiek guztiak komendu nahi ditugu. Txikitatik ikastolan eta hemendik ezain aparte, naiz iparraldean izan, gerrako historiak eta lehenengo mundu gerrakoak, bigarrenekoak, eta gerra zibilekoak zerbait ikasi baditut ere, ba, konturatzen naiz gure herriko historiaren parte bortitzauen berri apenas izan dugula, eta nik neuk 1936 eta Hernani gaiek jarri izan balizkidate, enituen 200 fusilatuaien berriak neure barrutik aterako, ba gaurko ekitaldira gonbidatu ezpanin dute. Txirrita zenan urte berian, sartuagatik lurpian, zuen aipamen gutxi izan da azken larogei urtian. Denak berdintzen omen gaituen eriotz gezurrezkoa, batzuren ezur desagertua, besten tumba urrezkoa. Ez ditu denak berdin argitzen historiaren ezkoak, suarez gero pasatu dira 80 urte kezkoak, ta bakearen lore bitxiak erroak fusilezkoak, erroak fusilezkoak. Años buscando a nuestra Itália. Somos 5 hermanos, todos octogenarios. Desde nuestra niñez seguimos buscando a nuestro padre Julián Aristegui Aguirreveña. Lo detuvieron en su propio domicilio, estando presentes su esposa e hijos aquí en Donostia. Fue arrebatado por las fuerzas de represión de Franco, sin delito ni cargo alguno. Hombre de paz, sin filiación política ni sindical alguno. Se oye con demasiada frecuencia por gente despiadada y sin sentimientos que el tiempo lo olvida todo, lo borra todo. Para nosotros no es así. Para nosotros el tiempo agranda la pena, la angustia. Nos llena de miedos y desconsuelo. Constantemente nos preguntamos, ¿dónde está nuestro padre? Desde aquellos momentos trágicos de abandono y desesperanza, nos persigue la incertidumbre de nuestro padre. No sabemos nada, no tenemos sosiego, nos persigue el duelo. Cuando una persona ha desaparecido o aparece muerta, la primera consecuencia es que, al menos, los seres queridos pueden valorar la pérdida, acabar con la incertidumbre anterior. Está muerto, vivo o desaparecido. Una cosa es la elaboración del duelo y otra es la reivindicación de justicia. Para mayor tragedia y desamparo, los cuerpos que fueron fusilados y arrojados fuera del cementerio de Hernani, según documento del Departamento Forense de Aranzadi, en inspecciones realizadas para recuperar los restos, estos no aparecen, no hay nada. Los han robado o trasladado a lugar desconocido. Se supone que al Valle de los Caídos, en Madrid. 5 hermanos, 5 huérfanos, 3 en silla de ruedas y 2 en
control hospitalario. Buscan aún a su padre desde los 80 años. Pedimos justicia. Eskerrik asko. Tenerlo.